Una de las películas más infravaloradas del universo de Depredador es la tercera película de esta saga, la cual se titula Depredadores o Predators, que se estrenó el año 2010, bajo la producción del reconocido director Robert Rodríguez y bajo la dirección de Nimrod Antal. En esta película de Depredadores se nos introdujo en la pantalla grande a los Yauja rebeldes, conocidos como los Malasangre, los cuales, a diferencia de los depredadores normales, no siguen el código de honor de la especie y cazan a niños, mujeres y presas indefensas y desarmadas, sin ningún tipo de discriminación. Asimismo, ellos no tienen respeto por otros depredadores y los llegan a cazar también. La película también introdujo el concepto de los superdepredadores, que son una subespecie de los Yauja, los cuales son físicamente algo diferentes a los depredadores comunes, ya que son más altos y fuertes, y tampoco respetan el código de honor de los Yauja, y así también son muy diferentes a los depredadores honorables en este aspecto. A pesar de la decente taquilla que recibió la película y las comparaciones con la primera película de Depredador, esta entrega es considerada por la mayoría de los fans de los Depredadores como una buena película de esta saga, sobre todo por los conceptos de las novelas y cómics que introdujo en el universo de las películas, y por cómo amplió más la mitología de los Yauja. Esta historia tuvo una serie de cómics, que funcionaron como una secuela y precuela directa de la película, donde podíamos ver el pasado del personaje de Royce y de Nolan. Asimismo, en los cómics secuela, se nos mostraba qué pasó con los personajes de Royce e Isabel, y cómo sobrevivían en el planeta de la preservación del juego, ya que cazaban y peleaban contra todas las criaturas alienígenas peligrosas que los superdepredadores dejaban en el planeta. También durante esta historia se nos muestra cómo Royce recibe de parte de los superdepredadores que lo estaban probando y monitoreando una armadura de los Yauja, adaptada para que sea usada por los humanos. Asimismo recibe su propia biomáscara y su propio cañón de plasma o plasma caster de los depredadores. Casi al final de esta historia, Royce e Isabel se enfrentan contra una bestia de los depredadores, que es un Yauja mutado gigante de cuatro brazos, al cual logran vencer eventualmente, después de llevar a cabo una feroz pelea. Posteriormente se nos implica que ellos se van a quedar aquí para siempre, llevando a cabo una cacería interminable. Aún así, Royce está algo esperanzado, de que algún día él e Isabel van a poder escapar de este planeta, porque los depredadores tienen que bajar y verlos de forma directa. Si no conoces bien esta historia, ya la cubrí a detalle en un video anterior, que subí hace algunos meses, y si te interesa verlo, dejaré el link de este video en la descripción para que lo puedas ver. Aunque es aquí donde se terminó la historia de Depredadores hasta ahora, de manera oficial y canónica, en realidad, antes de que se aprobara la conflictiva secuela del Depredador 2018 de Shane Black, que no continúa con la historia de Royce e Isabel, ni tampoco con la historia de otros protagonistas de la saga como Dutch y Harrigan, también se contempló una secuela directa de Depredadores, que iba a continuar con la historia de Royce e Isabel, después de los eventos que vemos en los cómics. Y esta película también nos explicaría la bestia de cuatro brazos de los depredadores. Hace unas semanas, a finales de agosto de este año, los amigos de avpgalaxy.net, que es la página oficial de los fans de Alien y Depredador, a través de su podcast oficial, le hicieron una entrevista muy interesante a uno de los guionistas de la película de Predators del 2010, llamado Alex Litvak, quien modificó un poco el guion original que Robert Rodríguez escribió a finales de 1994. En la entrevista, Alex Litvak es muy honesto y habla sobre las diferentes ocasiones años atrás en que Fox trató de revivir a la franquicia de Depredador como tal, cuando él trabajaba como un ejecutivo en los estudios de Fox. El guionista también habla sobre la secuela directa de Depredadores, que se contempló nacer por un tiempo. Él menciona en el podcast lo siguiente: en la secuela que sería con Royce e Isabel, veríamos que ellos dos iban a seguir en el planeta de la preservación de la cacería, o el planeta de los superdepredadores. Ellos seguirían atrapados aquí, y seguirían combatiendo diferentes presas, solo que también los superdepredadores iban a dejar a humanos y otros depredadores honorables no muy experimentados en el planeta. El inicio de esta película iba a ser muy genial, ya que íbamos a ver a un depredador, quien estaba cazando a un humano en la jungla, pero antes de que este lo matara, Royce iba a disparar al Yauja, y lo iba a asesinar así, dejando vivo al humano y rescatándolo. Luego Royce e Isabel se iban a acercar a la persona, y le iban a decir bienvenido a la resistencia. Se nos iba a revelar que ellos estaban formando una pequeña tribu, una sociedad, donde todos se encontraban sobreviviendo y evitando ser cazados por los superdepredadores o por los otros Yauja que dejaban en el planeta. También íbamos a establecer en la historia que Royce e Isabel se habían convertido en presas importantes para los superdepredadores, ya que ellos mataron a Falcon, el Tracker y Berserker, y los que les llevaban presas seguían siendo uno de los clanes de los superdepredadores, los cuales estaban interesados en modificarse genéticamente para hacerse más fuertes, más grandes y más inteligentes, estableciendo también así una explicación sobre cómo esa subespecie mutó tanto y cambió físicamente en comparación a los Yauja comunes. Esos superdepredadores buscaban a Royce e Isabel para robar su ADN y modificarse con este,
ya que obviamente, como lo establecimos en la película anterior, no respetaban las tradiciones y el código de honor de los Yauja, porque son una especie de depredadores mala sangre. A pesar de todo esto, aún iban a seguir intentando salir del planeta, tratando de volver a la Tierra y de robar una nave de los superdepredadores. Para hacer esto, al final del primer acto de la película, Royce y todos los humanos se iban a dejar capturar de forma deliberada por los superdepredadores, para que se los llevaran a su nave, y eventualmente a la nave más grande de este clan, que es la que transportaba las diferentes presas al planeta de la preservación del juego. Ya en la nave de los depredadores, Royce e Isabel junto con algunos de los humanos iban a liberarse de su prisión, e iban a tratar de conseguir el control de la nave, convirtiéndose así lo que veríamos en una película de suspenso y acción, con un toque de horror similar a lo que vimos en la primera película. La idea principal era ver a Royce e Isabel junto con algunos humanos poderosos, que iban a pelear contra los superdepredadores presentes en este lugar, y contra las diferentes criaturas alienígenas que tenía en la nave. El final de la película iba a ser algo muy interesante, y cuando se lo comenté a uno de los productores de Fox llamado Drew, él dijo que le encantó esta idea. Al final de la película los humanos iban a ganar, y usando la tecnología de los depredadores que Royce tenía, al final podían controlar la nave, y hacer que esta volviera a la Tierra. Cuando la nave aterrizaba en el planeta, unos militares le iban a rodear, y cuando Royce y todos los humanos salían de esta, se iban a dar cuenta que estos eran los Colonial Marines o los Marines Coloniales, que aparecen en el universo de Alien. Y se nos iba a revelar a la audiencia que cuando fueron capturados por los superdepredadores, estos los dejaron en una especie de hipersueño por casi 300 años. Es así como este final iba a conectar de forma directa al universo de Alien y Depredador, para continuar con más películas de estas sagas, pero ahora en el futuro, como se ha llegado a explorar en los diferentes cómics, novelas y videojuegos. El productor de Fox, Drew, dijo varias veces que le gustó la idea, que sí iba a funcionar muy bien, para crear un universo compartido entre estas dos franquicias. Sin embargo, el guionista se quedó esperando a que el productor le diera luz verde al proyecto, y que le dijera que modificara algunas cosas del guión, lo cual nunca pasó. Y según Alex Litvak, las estrellas no se alinearon realmente, y este proyecto nunca despegó, ni se convirtió en una película después de todo. Y bueno, esto es todo lo que dijo el guionista de la película de Depredadores. En mi opinión es algo irónico que trágicamente sí se aprobó la película del 2018 de Depredador, la cual fue mal recibida por los fans de Depredador y por la mayoría de la crítica. Aún así creo que esta película del 2018 no hubiera sido tan mala si el estudio no hubiera interferido tanto en el proceso creativo de la película, y si no lo hubieran cambiado tanto. Y bueno, esta es básicamente la historia de la secuela directa de Depredadores o Predators del 2010. La verdad creo que es una lástima que esta película no fuera aprobada después de todo, ya que se nos iba a mostrar todavía más de los superdepredadores, y cómo estos empezaron a modificar genéticamente, explorando así un poco el conflicto interno de los depredadores en Yauja Prime. En mi opinión esta hubiera sido una película muy interesante, ya que nos iban a mostrar mejor el conflicto de la guerra civil que existe en el planeta de origen de los depredadores, y cómo los depredadores honorables y los mala sangre junto con los superdepredadores se estaban peleando entre sí, para conseguir el control del planeta Yauja Prime. También me hubiera gustado que el estudio continuara con la saga de Alien contra Depredador o Alien vs Predator en el futuro, ya que se planea que en la tercera película de esta saga apareciera el legendario y aterrador Rey Alien. Aún así me gustó mucho escuchar lo que el guionista tenía que decir sobre este tema, ya que también es importante notar que Robert Rodriguez había escrito el guion de la película de Depredadores en 1994, y no fue aprobado por Fox hasta finales del 2008. Asimismo este director quería hacer una película precuela de Depredador, donde nos mostraría la historia de Nolan, y cómo él fue secuestrado por los superdepredadores. También nos enseñaría todos los años que él sobrevivió en el planeta de la preservación del juego, mucho tiempo antes de los eventos que vemos en los cómics precuela. Asimismo existió otro guion o libreto que quería explorar la historia de los depredadores en el pasado, cuando ellos visitaban la Tierra, y cómo el depredador Elder apodado Greyback de la segunda película consiguió la pistola de Rafael Adolini, lo cual sí se explica en uno de los cómics, pero se quería ampliar más esta historia, donde se nos mostraría cómo eran las cacerías de los Yauja en el pasado. Sin embargo, este proyecto también nunca se aprobó. A pesar de todo, creo que es muy interesante que estos proyectos cancelados salgan a la luz, ya que puede ser que sean retomados más adelante, o que eventualmente los desarrollen en forma de cómics. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías la historia de la secuela de Depredadores del 2010? ¿Qué te pareció a ti este concepto? ¿Te gustó el concepto y la idea que se tenía originalmente, o no te gustó? Y por último, ¿cuál de los proyectos cancelados de Depredador que mencioné en el video te hubiera gustado ver en el cine y por qué? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la historia cancelada o la secuela directa de Depredadores del 2010. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal.
y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido.